Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a confiarnos en este día al poder del corazón de Jesús, a su intercesión sobre nosotros para que nos conceda todas las bendiciones y las gracias que necesitamos para vivir en santidad, para responder a su voz. Y de manera especial en este día vamos a encomendar el alma de nuestros hermanos Miguel Aguayar Amar, Raúl Feroz Morán, Eduardo Feroz Morán, Inés Chantón Marín, José Luis Martínez Abad, Marta Granda Hidalgo, Johnny Manuel Calderón Lucas, Olga Villegas Martillo, Gabriel Novoa Icaza, Daniel Ames Espinosa, Patricio Moncayo Jalil, Guillermo Di Gerolamo, Antonio Velasco, Fernando Montes de Oca, Yoli Velasco, Raúl Sarmiento López, Roberto Jurado Rodríguez. Y por la salud de nuestros hermanos, Mariuxi Pesante Saona, Fabricio Espaudo, Fernando Leal Chantón, Karina Alegre, Luis Alberto San Martín, Braulio Zapata, Emily, Ángel Vera Barberán, Familia Vera Ramos, Fernando Merino, Fanny Grunauer, Enrique Román, Badi Morales Traverso, Álvaro Aguilera Rey, María del Carmen Mora, Ramón y Cecilia de Rivera, Medaris Madariaga, Roberto Ochoa Madariaga, Eduardo Rendón Briones, Jonathan Pacheco, David Bayona, Flor María Vélez, Sharon Robles, Iván Delgado, José, Carlos Julio Falconi Andrade, Isabela Ávila Fernández, Ricardo León Ordóñez, Ana Álvarez, Jorge Bejarano, Pedro Briones, Betsy Rivera Iturburu, José San Martín, Ana Cecilia López de Estrada, Valerie Ochoa, Luis Díaz de la Fuente, Alina Bustamante, y también por todos nuestros hermanos que en esta segunda ola están también contagiados por sus familias, para que el Señor los ayude, les dé paciencia, les dé fortaleza. El Señor que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos, ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Haz, Señor Dios, que nos revistamos con las virtudes y nos encendamos con los afectos del corazón de tu Hijo, para que, hechos conformes a su imagen, merezcamos participar de la eterna redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente, cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría cabido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta, cuando reprendiendo a los israelitas les dice:
Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y a nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, «Conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados». Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, aleluya. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Estas lecturas que hemos escuchado hoy realmente a mí me impresionan en varios momentos porque este pasaje de Marcos en el que llama a los 12 apóstoles y lo hace con una solemnidad, con una grandeza, y va a expresar este momento que es constitutivo en la vida de la iglesia, porque incluso, o lo hemos escuchado hoy en la primera lectura, la nueva alianza, nosotros, la iglesia católica, que se constituye en de la antigua alianza del pueblo de Israel, tiene también este fundamento, las 12 tribus. Dios instaura su pueblo, lo constituye a través de 12 tribus. Y su nuevo pueblo, que ya no va a estar cerrado a una sola nación, sino que es la humanidad entera también, va a tener como fundamento 12 personas, los 12 apóstoles, las 12 columnas de la iglesia. Y es interesante cómo el Señor este momento lo va a acompañar con mucha oración, porque es consciente Jesucristo, y es una lección para todos nosotros,
que las decisiones más importantes y que se convertirán en los fundamentos, en las bases de lo que luego queramos hacer, tienen que ir acompañadas sí o sí por la oración. Por ese conformar nuestro sentir con el sentir de Dios, conformar nuestra mente, nuestro corazón con ella, con aquella voluntad eterna del Padre. Y eso solo se puede hacer por medio de la oración. Por eso también una lección de este Evangelio: cada vez que vayan a tener que decidir algo importante, pónganlo en oración. No lo vayan a decidir sin haberlo consultado con el Señor. Y lo segundo, aparece en este Evangelio esta doble dinámica en la que se va a entender la vocación sacerdotal, la vocación a la vida consagrada en la iglesia. Y es: el Señor los llamó para que estuvieran con Él. El primer paso de toda vocación en la iglesia es estar con el Señor. Por eso el mismo Cristo acompaña este momento de elección, de llamado, con la oración. El estar con Él. Solo el que está con Él puede luego dar el siguiente paso, porque parecería contradictorio lo que dice el Señor. Los llamó para que se quedaran con Él y los mandó a predicar. Es que solo quien ha estado con el Señor, quien se ha llenado de Él, quien se ha saciado con su pan, quien ha bebido de su misericordia, quien ha escuchado su voz, va a poder luego salir a anunciar, a predicar el testimonio de aquel que ha empezado a hacer una obra maravillosa en sí. Ese es el alma de la auténtica vocación en el apostolado: estar con el Señor, refugiarse en su corazón, para luego, no en el nombre de uno, sino con el poder y la gracia y la fuerza de Dios, salir a anunciar el mensaje de la salvación. Y es interesante cómo termina este evangelio, ¿no? Dice: los nombres de los doce, porque el Señor nos ha llamado así, por nuestro nombre. No es como cuando hicimos el sorteo de la rifa, que sacó la mano y a ver quién salga. No, a cada uno el Señor, desde la eternidad, nos ha llamado por nuestro nombre. Pidámosle pues en este día al Señor muchas cosas, pero sobre todo tres gracias, creería yo. La primera es ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos de haber sido llamados por Él. La segunda, de estar dispuestos a vivir esta consecuencia de su llamado, volvernos apóstoles de su corazón. Y la tercera, y no olvidarlos nunca, que el Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado por nuestro nombre. Pidámosle estas gracias al Señor con humildad y sencillez de corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio.
Dios Padre de las misericordias, que en la sobreabundancia de caridad con que nos amaste, nos diste con bondad inefable a tu unigénito, haz que en perfecta comunión con Él te ofrezcamos el culto agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con amor admirable se entregó por nosotros, y elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te glorificamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos.
Renueva tu iglesia, Señor, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis Gerardo y sus obispos auxiliares, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos, familiares y amigos, que durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Dice el Señor, el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Vamos a rezar juntos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Reina del cielo, mi dulce Madre María, yo aunque débil e indigno, pero animado por la amorosa invitación del Sagrado Corazón de Jesús, deseo consagrarme enteramente a Él. Deseo ofrecerle todo a través de tu Inmaculado Corazón y con una confianza de niño en tus cuidados. Espero me ayudes a cumplir con mi propósito. Sagrado Corazón de Jesús, Rey de bondad y de amor, libre y con todo el corazón, acepto este dulce pacto de cuidar tú de mí y yo de ti. Deseo que todo lo mío sea tuyo y lo pongo en tus manos. Mi alma, mi salvación eterna, mi libertad, mi progreso espiritual, mi vida, mi salud, mi familia, mis posesiones y mi trabajo, y cualquier obra buena que yo pueda realizar, para que tú dispongas de todo según tu voluntad. Haré lo mejor que pueda en estos asuntos, pero permaneceré contento con lo que tu amante corazón decía para mí. En cambio, te pido que el tiempo que me resta no sea desperdiciado. Deseo hacer algo importante para ayudarte a reinar en el mundo, por medio de mi oración, mi trabajo diario, mis sufrimientos y actos de abnegación. Que todo lo que haga en cada momento de mi vida pueda ser utilizado para establecer tu divino reinado. Que mis últimas palabras y mis últimas fuerzas sean palabras de amor, sean entrega generosa a tu sacratísimo corazón. Amén, amén. Oremos.
Habiendo participado de ese sacramento de caridad, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados a Cristo en la tierra, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sigamos pidiéndole al corazón de Jesús el milagro de la pronta construcción de su iglesia parroquial. Padre del cielo, tú nos llamas a dar respuesta a las necesidades de tanta gente, de tantos hermanos nuestros en la fe, el amor, la esperanza y la solidaridad. En este tiempo de gracia, nos has encargado construir tu parroquia, Santo Hermano Miguel, para que habites entre nosotros y entre las nuevas generaciones, entre los nuestros de hoy y del mañana. Padre, envía tu Espíritu para que nos dé fuerza. Que Jesús, nuestro Señor y Salvador, esté con nosotros para poder llevar a término esta especialísima misión. María, Señora de los valientes, Señora de los humildes, alcánzanos la fe y la audacia para hacer realidad juntos la casa del Señor. Amén, amén. Alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo.